llega un nuevo programa de Lost in Surf con la nueva edición del Campeonato de España de Surf y donde conoceremos perfiles de los más variados e interesantes. Viajamos hasta Mallorca para hablar con el surfista Dani Pascual. En las impresionantes playas de Galicia nos recibe el surfista y médico Guillermo Carracedo. Charlamos con uno de los mejores fotógrafos de surf españoles, Alex Postigo, de Frokai, desde la Comunidad Valenciana. Pero empezaremos conociendo los nuevos campeones de España de surf del 2020. A pesar de ser un año atípico, en este 2020 también se celebró el Campeonato de España de Surfing en la playa de Afreixeira, en Valdoviño. Los campeones de España en categoría absoluta fueron Luis Díaz en masculino y Nadia Aerostarbe en categoría femenina. Se decidió el campeonato con un surf muy reñido entre todos los competidores, pero que finalmente dio un espectáculo con puntuaciones muy altas. Marcado por la nueva normalidad, en esta edición se han agrupado las categorías para que sea un espacio más seguro. Este año, por lo que dices tú, por la particularidad del tema del COVID, hemos tenido que ajustar primero los protocolos de competición para proteger en todo momento tanto a los competidores como a la staff, organización, jueces, o sea, toda la gente que tiene algo que ver con un evento como estos. Y después también tuvimos que aplazar el tema del Campeonato de España de Comunidades Autónomas, de equipos autonómicos, porque veíamos que, bueno, que no era el momento de juntar, no por número de atletas, pero sí por el tema de deportistas. El campeonato empezó con unas magníficas condiciones meteorológicas cuando se disputó la modalidad de sub. En categoría junior ganó Antonio Morillo, demostrando el potencial de las nuevas generaciones. En absoluta, el gallego Guillermo Carracedo ganó la categoría masculina y en la categoría femenina, Ibaya Ruano revalidó el título en una categoría tan especial. El segundo día de competición fue el turno para la modalidad de longboard, donde la jornada estuvo marcada por condiciones de olas muy pequeñas, que no dejaron disfrutar la espectacularidad de esta modalidad. En la categoría masculina, el vasco John Garmendia se impuso en una final muy disputada que se acabó llevando. Emocionado. La verdad es que ha estado muy peleado la final y feliz, feliz porque al final el trabajo de todo el año pues se ha visto reflejado y bueno, pues estoy que no entro. En la categoría sub-18, Nicolás García se hizo con el primer puesto, sorprendiendo al resto de la competición y demostrando los talentos del futuro del surf en España. En la categoría femenina, la campeona Carlota Jauregui demostró su potencial sobre las olas ante las competidoras Yumei González, Miriam de Boer y Lucía Rodríguez. El tercer y cuarto día del campeonato fue el turno de las categorías junior con el arranque de las categorías sub-12, sub-14 y sub-16 femenino. Demostraron un espectacular nivel y control sobre el agua, donde el surfista Enrique Yedra, una futura promesa, se alzó con la victoria en el campeonato sub-12. Hans Odriozola se proclamó campeón en sub-14, en una final muy vibrante para el espectador. En la categoría sub-16 masculino fue su hermano, Kai Odriozola, el que se hizo con la victoria. En categoría femenina sub-14, la vencedora fue Nara Palacios, por delante de Ivonne Gómez, Kenia López y Nor Mentado. La surfista vasca Yanire González Echavarri revalida el título un año más en la categoría sub-16 femenino, consolidándose como un valor en alza en el futuro del surf nacional. Después de todo lo que hemos vivido, poder ganar otra vez un campeonato de España es lo mejor. Sí, me encanta. Después del año pasado que gané dos veces al sub-14 y el Open, le tengo muchísimo cariño. El séptimo día de competición nos dejó un nuevo campeón en la categoría Master. Pablo Solar demuestra todo su potencial y asombró con su espectacular demostración en las semifinales y en la final. Y así nos contó cómo se sentía durante las mangas. Bien, la verdad es que llevaba ya un buen campeonato. En los cuartos y las semis, pues mira, he tenido buenas puntuaciones. Y ya en la final, con los mejores Masters a nivel nacional, la verdad es que estaba muy difícil. Ha ido subiendo la marea y creo que se ha ido arreglando un poco las olas, hemos podido sacar buenas puntuaciones y yo, bueno, mi surfing se adapta muy bien a este tipo de olas, así que he estado bastante cómodo y bueno. La nueva campeona en la categoría femenina fue Nadia Aerostarbe. La surfista de Zarauz consiguió una victoria implacable por delante de Garaci Sánchez y Nadia estaba muy emocionada con la victoria. No, ha sido una manga bastante difícil, las condiciones están más difíciles de lo que yo pensaba y las otras chicas también han surfeado muy bien. Entonces, muy feliz, es mi primera vez que gano el Campeonato de España en Open, así que muy contenta. En categoría masculina, el canario Luis Díaz sacó su mejor surf con dos olas casi perfectas para hacerse con el campeonato, destacando el nivel de sus compañeros.
Luis nos contó su experiencia en el campeonato. Muy contento, la verdad. Ha sido un campeonato complicado, gente de mucho nivel, todo el mundo está haciendo notas muy altas, surfeando muy bien. Y nada, me planteé la final de entrar y estar tranquilo, elegir bien y surfear lo mejor posible, hacer las mejores puntuaciones posibles. El Campeonato de España de Surf 2020 fue una edición diferente, pero igual de exitosa, que reunió en la playa de Afreixeira a los mejores surfistas españoles de la actualidad e hicieron gozar al público asistente de un surf con mucha calidad gracias a las medidas higiénico-sanitarias, respetando los protocolos de seguridad y una organización que se volcó con ello. Dani Pascual, que es un gran aficionado al surf, nos cuenta cómo creó la primera web sobre surf en España. La primera tabla que me compré fue curioso. En una de las revistas de surf que compraba salía una tienda de surf que se llamaba Mundaka Surf Shop y les llamé por teléfono diciéndoles que quería una tabla de surf, que me mandaron una tabla de surf. Lógicamente ellos estaban extrañados que un chaval de apenas 14 años llamara a una tienda del País Vasco desde Mallorca diciendo que quería una tabla de surf, sin saber ni qué medidas quería, qué tipo de tabla quería. Les dije, mandadme una tabla que no sea cara. Con eso pues fui evolucionando un poquito hasta que cuando vi que empezaba a surfear, a ponerme de pie y que estaba enganchadísimo al surf, ya fue cuando encargué mi primera tabla de surf hecha a medida. Se suele hacer y de lo que hace todo el mundo. Aparte del surf, siempre he sido bastante aficionado a la fotografía y pues junté un poco las dos aficiones. Cuando salía de surfear y de haberme dado mi sesión, sacaba la cámara de fotos y aprovechaba para sacar unas fotos a la gente que seguía en el agua. Y cada vez más gente me decía, ostras, tenías que pasarme las fotos que me has sacado. Y creí que la forma más rápida de pasar las fotos a todo el mundo era colgándolas en internet. Era cuando empezaba el internet, en los años 2000, por ahí. Y hice una pequeña página simplemente para colgar las fotos de las sesiones que iba haciendo día a día, hasta que un día me di cuenta, entrando en las estadísticas de la página, que tenía miles de visitas. Tenía visitas de Estados Unidos, visitas de Francia, visitas de Japón, y fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y eso me animó a hacer una página de surf en condiciones. Fue una de las primeras páginas de surf de Baleares. Habíamos empezado a vender cositas por la web, a ayudar mucho a la gente en cuanto a la elección de tablas, trabajando con el shaper local de aquí, pues le ayudábamos a hacer tablas a medidas a la gente y me decidí a montar una tienda física. La verdad es que más que un negocio, era como poder vivir de mi deporte y de mi hobby y poder ayudar sobre todo a la gente que quería empezar en este deporte, recomendándole el material adecuado para ellos y ayudándoles un poquito en este tema. Al final me di cuenta de que lo que era mi afición pasaba a ser mi trabajo y me desengañé mucho. El surf no es todo lo bonito que la gente ve desde fuera, sobre todo lo que es la industria del surf. Cuando ya estás metido un poquito en la industria del surf, te das cuenta de que es como una manzana verde reluciente que te apetece un montón morderla, y cuando la partes está llena de gusanos. El surfista mediterráneo, yo siempre he dicho que es un surfista que vive con mucha intensidad el surf. Nosotros, el día que hay olas, si las condiciones son buenas, igual estamos 8 horas metidos en el agua surfeando, porque no sabes si mañana va a haber olas o si va a haber olas durante 3 semanas. Por lo cual, el día que hay olas es como una fiesta. Si puedes soltar el trabajo, sueltas el trabajo, coges el coche, metes las tablas, te vas a la playa y hasta que puedas disfrutar de las olas que se haga de noche, estás ahí a tope. En cuanto a olas, el Mediterráneo todos sabemos que no es un sitio de olas como pueda ser el Atlántico, el Cantábrico o otros sitios de surf reconocidos. El tema es que tienes que tener mucho tiempo y movilidad. Al ser una isla, pues a veces entran olas en el sur, entran olas en el norte y tienes que poder moverte para poder surfear el máximo de días. Renuncié a todo por hacer surf. Podía ser la boda de un amigo y yo no ir porque había olas, podía tener una comida familiar y dejar a mi familia colgada porque había olas, y ahora eso lo veo de forma diferente. Priorizo otras cosas al ir a hacer surf. Si no voy hoy, iré mañana.
el gran surfista Guillermo Carracedo nos cuenta cómo se introdujo en el mundo del surf, convirtiendo este deporte en su pasión y cómo llegó a ser viral. Pues mis inicios del surf fueron muy diferentes de lo que cree la gente. La gente cree que empecé cuando era pequeño, pero en realidad no, empecé con 17, 18 años y empecé porque vi la película de Locos por el Surf, la de los pingüinos de animación, y dije, si ellos pueden, yo también. Pero no era tan fácil. Me compré una tabla en el Decathlon, me vine para aquí y me puse a aprender. Y cuando ya llevaba un año, fui campeón gallego y a los dos años fui campeón de España. Así que siempre dije que no depende de los años que lleves, sino de las horas que eches. Y yo le dediqué muchísimas horas. Y nada, aquí tuve la suerte de que me ayudaron dos amigos, que se llaman Abel y Jaime Martínez, Abel Lago y Jaime Martínez, que fueron los que me apoyaron al principio, me dejaron las tablas. Entonces ahí me inicié a la vez, tanto en surf como en paddle surf. Pues mi trayectoria profesional, dejando de lado el punto de que soy médico y me he sacado la carrera de medicina, en el mundo de surf, en la parte competitiva, he hecho varias veces campeón de España, top 5 del mundo individual, subcampeón del mundo con la selección española, soy unas 12 veces campeón gallego y bueno, luego también compito en surf y voy compaginando todo esto pues con mis viajes por el mundo y mi afán por descubrir olas. Tengo la filosofía de vida de llevar más países viajados que años tengo y llevo unos 37, 38 países. He estado por todos lados, Sudamérica me la he recorrido casi entera, Centroamérica, América, África, Australia, Indonesia, Maldivas. Pero si realmente tengo que elegir un top de viajes, serían posiblemente Islandia, Islas Galápagos en Ecuador y Argentina. Pues a ver, a mí siempre me gustó separarme un poquito de las masificaciones, de los sitios que están muy concurridos y llenos de gente, pues me gustó buscar olas que estuvieran vacías y si nadie las había surfeado antes, pues una aventura llegar hasta ellas. Entonces empecé a explorar por aquí, por la zona, por la costa gallega y ya a partir de eso dije, ¿por qué no abrir un poquito más y ir un poquito más alrededor del mundo? Y pues ahí vino mi pasión por descubrir olas. Y luego tengo otra pasión que son las olas frikis, lo diferente. Me encanta surfear cosas que la gente ni se planteó que se pudieran surfear. Este año me hice muy viral por un vídeo surfeando una inundación en Santiago de Compostela y eso me abrió los ojos a que se puede surfear todo. A que si echan un barco o botan un barco al agua por primera vez, eso hace una ola. Que si abren una compuerta en un río del Pisuerga, eso hace una ola. Y todas esas fricadas que se te puedan imaginar. Y entonces, pues, ahí tengo otra de mis grandes pasiones. Eso y las piedras. Que surfear cerca de las piedras también me encanta. Tengo claro que el surf y el mar me hacen ser quien soy. Antes de esto era una persona completamente diferente. Y ahora creo que soy quien tendría que ser. Soy feliz, estoy feliz, conozco gente, mundo. Y realmente tengo una conexión conmigo mismo y con el mar que yo creo que me es completamente imposible separarme de ella. Actualmente en los campeonatos, sobre todo en el mundo del pádel, no dan mucho beneficio económico. Por suerte, todo ese dinero que antes había en estos eventos, ahora se ha pasado a las redes sociales. Que se entiende porque al final no dejamos de ser una imagen de una marca y tenemos que suponer una serie de publicidad, una publicidad determinada o una serie de ventas. Entonces, yo lo entiendo y me lo paso súper bien porque tengo la suerte de que sí que llego a un gran número de personas. Con estas fricadas y estas viralidades que hago, pues cada vez llego a más. Y no me parece algo negativo y creo que es algo necesario para compaginar en cualquier carrera deportiva. Tanto la parte competitiva como la parte de publicidad y redes sociales. Y sobre todo que al final con las redes sociales puedes acercar tu vida, tus aventuras, tus experiencias y lo que quieras enseñarle a la gente a muchas personas. Pese a que mis dos padres son médicos y de ahí posiblemente me venga mi vínculo cercano con la medicina, todos sus hermanos son fareros y yo llevo pasando de faro en faro toda la vida, ya sea ONS, Estaca de Bares, CIES, Sálora, Cabo Vilán. Pues de ahí quizá me venga mi vínculo con el mar y esa pasión por la naturaleza. Y tú piensas que llevo escuchando el mar romper contra las ventanas de mi habitación toda la vida. O sea, siempre he veraneado en los faros, siempre he ido a hacer visitas durante todo el año a los faros y ya desde hace ciertos años decidí ir a vivir al de Cabo Vilán cuando había unas determinadas condiciones porque al final me muevo por las olas. Es decir, aquí puedo estar cuando hay nortes y allí cuando hay sures. Entonces, ahí me he pasado los últimos años.
hasta que el Faros, mi tía, se jubiló y entonces se pasa a volver a puertos del Estado, que ellos solo tienen el derecho de vivienda mientras dure su trabajo. Entonces, bueno, es una profesión que se va perdiendo, que está tirando la extinción, pero que es súper bonita y que yo me hubiera planteado hacerla y seguramente no hubiera hecho medicina, yo hubiera hecho fareros y hubiera habido la oportunidad y hubiera habido posiciones. Pero esto es una profesión que va tirando la extinción y se acabó ya en el 90 y algo. Yo empecé muy fuerte en el paddle surf y me dio mucho nombre en el ámbito competitivo, pero realmente lo que más conexión me da con el mar y con lo que más me divierto y tengo esa posibilidad de descubrir esas olas tan raras y tal es el surf. Yo creo que el surf es el 100% del deporte y el resto son complementos. El paddle surf es un complemento del surf que te aporta muchísimo, que te lo pasas muy bien, pero yo siempre dije que hay que saber hacer los dos. El fotógrafo valenciano Àlex Postigo ha sabido unir sus dos pasiones, el mar y la fotografía. Nos hemos ido hasta la cala del Portichol para que nos hable de ello y de sus diferentes proyectos. Mi pasión por las fotos acuáticas surgió a través del diseño gráfico y fue una conexión a primera vista. O sea, desde el primer momento no podía separarme la cámara del cuerpo. Empecé a hacer fotos. Y luego, bueno, pues mi vínculo con el mar desde pequeño lo hizo un poco una transición muy natural. O sea, yo sabía que el amor por la fotografía iba a más y sabía que iba a terminar en el mar. A mí me gusta que en cada fotografía estén todos los detalles en su sitio, que sea una composición perfecta, el que esté, por así decirlo, cada gota en su sitio. Entonces, al final, yo creo que teniendo ese criterio perfeccionista en ciertos aspectos, si lo tengo yo, es lo que va a transmitir mi trabajo. Comencé con la Canon 60D, es una cámara semiprofesional y bastante básica, y cuando ya vi que la cámara me estaba frenando y yo podía aportar mucho más, pues decidí cambiarme a la Sony Alpha 9 y bueno, como que se abrió un rango mucho más amplio de las posibilidades y de transmitir lo que yo tenía en la cabeza. Con los objetivos que más me meto en el mar son con el Sony 16-35 F4, es un gran angular que me sirve para cuando estoy haciendo fotografía de buceo, snorkel, actividades de poca profundidad. Luego el 50-55-1.8, que sí, la verdad es que es uno de mis objetivos favoritos. Es con el que me meto a hacer fotografía de surfing, con el que me meto a hacer fotografías de olas pequeñas y tiene una calidad increíble. Y luego uno que descubrí hace poco, que la verdad es que también me encanta, es el 85-1.8. Con ese puedo inspirarme a hacer cosas un poquito más abstractas. La carcasa que llevo utilizando desde el pasado octubre es una Aquatec y la verdad es que estoy muy contento porque con esta lente me sirve para los tres objetivos. Y bueno, es muy cómoda. Aquí detrás tienes todos los diales necesarios para cambiar la apertura, modificar el ISO, para hacer review del material que estás sacando y para cambiar algunos detalles que quieras modificar. Con la fotografía que estoy más contento o más satisfacción personal me ha dado es una que se llama The Imitation Game y es una ola pequeña que imita la forma del Mongó, que es la montaña que tenemos aquí en Jávea. Y justamente, bueno, pues al final la fotografía, la luz es una de las cosas más importantes que hay y me cuadró un atardecer que fue de postal. Mi fotografía favorita de surfing hasta ahora podría ser una de Aritz Aramburu. Se ve con su postura, su estilo se define perfectamente con la manita abajo y al principio no la elegí, pero luego procesándolas y haciendo la selección en el ordenador me encantó y al editarla ya se convirtió al final en una de mis favoritas. Es como un trabajo de dos, ¿no? Si un surfista tiene la velocidad correcta y sabe que te puede pegar un giro delante tuyo, pues un surfista con mucha más experiencia va a saber conectar en el punto exacto de surfista, fotógrafo, maniobra. Uno de mis viajes favoritos, sin duda, es Marruecos. Voy ahí prácticamente todos los años, me paso todos los febreros ahí y tengo la suerte de tener un buen amigo
que tiene un surf house allí, Blue Wave Surf House. Y nada, es al final como mi segunda casa. Enseguida que me quiero escapar, me voy para allá. Hay una playita, hay una olita increíble que se llama Anza Placa. Y es como un parque de atracciones. Está bombeando constantemente. Tenemos una olita prácticamente para la gente de la zona. Y ahí estamos, siempre que entramos al agua, estamos como en familia. El proyecto Protect Paradise, la verdad es que fue un reto. Junto con Arturo Sánchez y yo nos encargamos de dirigir y producir absolutamente todo el documental y bueno, estar acostumbrado a trabajar individualmente, a de repente trabajar con un equipo detrás bastante más grande, pues bueno, fue totalmente un reto. Es un documental que al final había que transmitir y enseñar cómo los plásticos se mueven a través de las corrientes, así que bueno, viajamos a varios países y pudimos ver de primera mano cómo afectaba a las personas que vivían en esas zonas, lo que hacía la gente para contribuir a la causa y aportar su granito de arena y sobre todo, bueno, pues alzar la voz y ver que es un problema no solo de uno, sino de todo el mundo.